Buenas noches, estamos ahorita con la banda Los Cojitos. ¿De dónde? Puro rancho, pariente. Pues Comatitlán, Jalisco. Jalisco. Puro rancho, pariente. Puro rancho, pariente. ¿El vocalista? Aarón. Aarón García. ¿Y? Tarolero. Tarolero. ¿Cómo te llamas? Israel de la Cruz. Israel. Tramonero, Josué. Josué. Staff, Jonathan. Jonathan. Maximiliano, tambora. Aurelio, trompeta. César, trombón. Staff, Isaac. Clarinetero, Ricardo. Saludos, Arturo Vázquez, clarinetero. Lado oscuro. Chiva, trombonero. Chiva. Héctor, yo nomás estoy aquí de acople. Oye, Kiki, ¿qué rollo? ¿Tiene mucho tiempo con la banda? La banda tiene 20 años, aproximadamente 20 años, 15 años. 15 años. Y como banda, pues Quitos. 7 años. 7 años. 7 años como banda, pues Quitos ya. ¿Todos han ido integrando últimamente? Sí. Ya hay varios, acá está uno de los más nuevos. ¿Tiene qué? ¿22 días? 15. ¿Unos 22 días? 22 años. No, yo tengo un año y medio también que entré aquí a la banda. Y poco a poco se han ido integrando también Chiva. Un año y medio. Ahora, ¿y quieres el machín, por ejemplo, para los la edición de las canciones? ¿Quieres hacer los arreglos? No está el maestro. El de la tuba. El de la tuba, sí. Maestro loco. Es el maestro loco. Es el chingón en la música, pues. Una cosa es saber tocar un instrumento, pero al momento de arreglar todo, o sea, está canijo, pues, a poner un instrumento, luego el otro, luego el otro. Sí. ¿Y ustedes cómo se le llevan? Ah, muy bien. A todo va. Yo diría que de lo mejor. ¿Una familia? Yo creo que no hay otra banda como esta de unida, ¿eh? Se unen unos con otros, estamos tan unidos. No, estamos muy unidos. Muy unidos. ¿Y han tocado en qué parte del país? Pues ahora sí que aquí. Pues ha visto. DF. ¿Qué parte del país? En el DF. Toluca, Michoacán. Guanajuato. Ha habido varios estados de la República Mexicana, principalmente aquí en el estado de Jalisco, pues. Aquí es donde más trabajo hemos tenido. Les comentaba que te escuchaste una semana, se escucha fuerte, se escucha fregón, ¿no? La afinación y todo. Gracias. ¿Sus ensayos son diarios? Es una vez por semana, los miércoles. Pero sí, últimamente la banda ya está sonando un poco mejor. De hecho, ya tienen más propuestas este año que viene. Y sí, la banda ahorita se oye bien y están echándole ganas todos. ¿Y un disco para ustedes? ¿Un pesado en eso? Dos. ¿Tenemos dos? ¿Ya tienen dos discos? Sí, tenemos dos. No a la mano, pero... ¿Covers o canciones inéditas? ¿O cómo está? Viene... variado. De todo. Pero vienen más inéditas. Vienen muchas canciones del señor... Horacio Ortiz. Gran compositor, inéditas. Y unos cuantos covers. 2-3 covers. ¿Tienen un canal donde los pueden visitar, donde puedan buscar a alguien ustedes? Pues en las redes sociales, ahora sí que en Instagram, banda Los Cuesquitos, en Facebook, como la página banda Los Cuesquitos Oficial, también estamos por ahí en el canal de YouTube, banda Los Cuesquitos, y cualquier cosa, a sus órdenes, estamos para cualquier tipo de eventos, ahora sí, A sus órdenes, ahora sí. Hasta atrás de los caballos. Sí. ¿El más enamorado quién es? ¡Qué bárbaro! Llegando y haciendo lodo. Saludos, bravo el niño ese. Hola. Saca una chica por creación. Tiene como 8 de familia ya y a sus 18 años de edad. ¿Más los que se acumulan en la semana o qué? ¿Quién es el más chavalo de la banda? ¿Tú? Ah, yo. No, el más jovencito. Creo que yo. El más carrillo. ¿Más carrilla? Está bien callado. No. Este es el número uno, ¿eh? Rásquenle poquito ya. Hay que le llegue. Rásquenle poquito. No, para este sí, creo que ninguna banda lo tiene, ¿eh? Somos únicos en este. ¿Y el integrante más, que tiene más tiempo en la banda o de los que iniciaron? Añejón. Hay Maximiliano. 3, 4. De los que iniciaron. Hay varios, pues. 4. Ahorita están 4 presentes. De
ellos, de los que... Desde que teníamos 10, 11 años. Ahora, de los que iniciaron. Están juntos, pues todos solteros. Hay unos casadillos. Ah, nomás estamos casados, eran mesco. Eso no me avisaron. Te vieron en YouTube. Eso no me avisaron. Esa pregunta la borra. ¡Bórralo! Mañana va a pedir chance de dormir en el camión. No se preocupe, no. Ahí le vamos a poner un beep para que no se oiga. No, casado, varios casados, varios solteros, otros que se divorcian cuando salimos a tocar, y así sucesivamente. ¿Se dedican a otra cosa en el día o todos al 100% la música? No, todos tienen su trabajo aparte, otras historias todavía. ¿Ese sería el trabajo extra o el otro es el trabajo extra? El otro es el trabajo extra. Yo creo que el propósito de ser una buena banda, salir adelante de mucho, porque es mucha competencia, es eso de echarle los kilos en un proyecto y lo demás es secundario. Pues. Creo que primero fallamos en el trabajo, en otra cosa que fallar aquí en la banda. Lo primordial es aquí. Solamente, ¿no? Y su música y la entrega a la gente, ¿no? Y lo que crees que la banda. Pues, esa responsabilidad. Así es. Entonces sí, el número uno es aquí. ¿Y los discos qué onda? ¿Están a la venta en alguna tienda o a la venta? En el local que está ahí lo pueden encontrar ahorita. Ah, sí, ahorita. ¿La Juan de Dios? Es un buen pirata. En el tianguis de los jueves, ahí en Cuesco, ahí los encuentran. No, con Arturo. Play Store. Por lo regular, igual cualquier persona que nos ubique en las redes sociales que haga la petición, igual de cualquier manera se lo hacemos llegar, pues de cualquier manera, sí, porque igual primero, ¿verdad? Primero están en Spotify, también lo pueden encontrar el primer disco. Descargas digitales. Estamos ahorita. Bueno, ya descargas digitales. Sí. Estamos por también, ahora sí que meterlo también a todas las plataformas para poderlo descargar, ahora sí que ponérselo más cerca, ahora sí que nuestro material, pues, local de banda Los Pesquitos, a hacérselos llegar un poco más a la gente. Pues, también, ahora sí que platicando de los buenos proyectos, pues viene ahora sí en estos días el Día del Músico, que viene siendo 22 de noviembre, ya de Santa Cecilia, el cual se festeja ahí en Cuescomatitlán, Jalisco. Estaremos ahí festejando desde mañanitas, que viene siendo desde las 5 de la mañana hasta las 5 del siguiente día. Peregrinación, mañanitas, misa y tocarle a la madrina, y ahora sí que la serenata de toda la noche. Vienen nuevos proyectos también, ahora sí que pensando en sacar otro material discográfico, enfocándonos a lo mejor, dándoles a lo mejor un adelanto, sacar un nuevo material discográfico, enfocándonos a ahora sí que a la trayectoria de las otras bandas, pues, que nos han dado a lo mejor el empuje de ser quien somos ahora, ¿sí? Una banda misma local de ahí de nuestro pueblo. Queremos hacer algo como una historia, un proyecto de lo que ellos han sido desde el principio, pues, que ha caracterizado la música regional de ahora sí que han representado Jalisco. Pues. Claro, y otra también de las cosas tenemos en mente, tratar de estrenar camión y darle, ahora sí que no quedarnos en lo que estancados. Pues. La familia, ahora sí verlo como una familia, lo estamos mirando ahora sí como una fuente de trabajo, y siempre brindarle más a las personas, a la gente, un poquito más de presentación, un poquito más de mejoramiento también, de igual manera nosotros, tanto como musical, como personas, el andar bien trajeados, el andar presentables, ahora sí, en un autobús un poquito, vaya, más digno de andar, por así, viajando un poco más cómodos. Y ahí seguimos en pie, cualquier cosa a la orden. ¿Esa es la presentación más cercana que tienen, o algunos otros eventos que tengan cercanos a las fechas? Digo, para que la gente que va a verlos, pues se arrime, ¿da? Ahí ya. Sí, sí, sí. Empieza a tirar desmadre. Y a comprar los discos. ¿Sí se los venden también las presentaciones? Sí, sí, o sí, no? Claro. Ahí está.
pues el día de hoy, 5 de noviembre, nos vamos a estar presentando, ahora sí que Jardines de Santa María, más que nada. Celebrando la patrona, Santa Isabel. Santa Isabel, aquí, puro rancho pariente, onda Los Pesquitos. El 12 de noviembre estaremos ahí en Tlajomulco, unas particulares. El 17 nos vamos al Saucito. 18, Nextipad, igual el 19 regresamos al Saucito, igual el 22 de noviembre estaremos ahí, ahora sí que festejando a nuestra patrona, la patrona de los músicos, Santa Cecilia. El 25 nos vamos a Chapala, 26 en Ameca, y ahora sí que más que nada yo creo que diciembre traemos como unas 18, 20 fechas ahora sí en puerta, que por ahí estaremos dando próximo en las redes, las redes sociales, y dando indicaciones por dónde vamos a andarlos visitando para que nos procuren y estén al pendiente de nuestras presentaciones y no nos dejen de apoyar, más que nada. Sí, claro. Y los nombres de los del álbum, del disco. Los Zancudotes. Bueno, son dos. El más reciente de Los Zancudotes. El primer material discográfico se llama, ahora sí que trae como título, Y Comienza la Batalla. ¿Verdad? Comienza la Batalla. Fue nuestro primer material discográfico, que estuvo ahora sí que en manos del maestro Quillo, el maestro Quillo Torres, que él ha estado al pendiente de la banda San Miguel, de la banda El Pueblito, y ahora en actual que ha estado trabajando ya de varios años en la banda Los Cuisillos. Ya en el segundo material discográfico nos apoyó de igual manera el maestro Quillo Torres, el maestro Juan Manuel, Juan Manuel Álvarez, y el maestro, ahora sí que Lupe, parte también de ahí de la San Miguel, que nos estuvo apoyando. Traemos unos materiales del compositor Horacio Ortiz, que quien es el que hizo la canción del patrón de 2 de 15, 30 cartas. La verdad, muy buenas de reconocerse el trabajo del amigo ese, y que nos facilitó de amigos. Ahora sí que ahí estamos patrocinando buen material, ¿verdad? Así es. Y el segundo sencillo, me decía, se llamaba Los Zancudotes. Los Zancudotes, así es, sí. ¿Y por qué, ahora sí que como, por qué es el nombre de Los Zancudotes? ¿A qué viene o...? En ese tiempo estaba el dengue muy... Ah, espérate, es que tenés un zancudo aquí. Ah, traía un zancudote, discúlpame. No, es que hubo un... Aquí había varios integrantes que como que les picaban los zancudos aquí en el cuello. Ese fue el... Pero unos zancudos grandotes. Sí, eran unos zancudos grandotes. Ah, ok. Entonces a eso viene el nombre de Los Zancudotes. Sí, así bien, es. Nico, pues muchísimas gracias. Y esto fue la banda... ¡Los Cuisillos! ¡Y puro rancho, pariente! ¡Hierro! Y ahorita nos vemos ahí en la música. Ahorita nos vemos, los dejamos, gracias. Para... Nos esperamos. ¡Ay, pariente!